Ricardo Sánchez Atocha. Decirte de entrada que para mí es un placer, te descojonas cada vez que te. Para mí es un placer entrevistarte. Eres una referencia, ha sido una referencia para mí, como entrenador, como manager toda la vida, y quiero que sepas que estoy emocionado Muchísimas de que gracias. estés con nosotros hoy. Te lo agradezco de verdad. Kerman Lejárraga, llega Kerman, yo sé que tú tienes una debilidad específica con ese boxeador, le has visto posiblemente algo que no le has visto a ninguno. Efectivamente, es que es. Yo tengo un tipo de boxeador que es el que a mí me encanta, me emociona, y es el tipo de Kerman. Es hombre fuerte, que tiene muchísima decisión, que las toma, que las pega y que boxea más de lo que la gente se cree. O tiene mucho margen de mejora, pero es de los boxeadores que me gusta. Es el tipo de boxeador, pues, no sé, como Rubén Nieto, que está un poco más avanzado, pero es lo mismo. O sea, el campeonato de Europa que hizo Rubén Nieto es para quitarse el sombrero. Impresionante. Claro, y eso es el tipo de boxeador que a mí me gusta y que al público le gusta. Entonces, yo creo que Kerman va a llegar muy, muy lejos. O sea, le veo con muchísimas posibilidades. Más que ninguno de todos los nuevos que hay en España ahora mismo. ¿Qué te parece la pelea de esta noche? Nos han traído un hueso importante. Me parece complicada, pero bueno, también son pruebas que tiene que ir pasando Kerman. Creo que la pasará y la pasará bien, la pasará con nota. Es un boxeador complicado que tira muy bien el directo de izquierda, que también las toma. Que es otro. Y bueno, pues creo que será una pelea más larga De lo que de lo estamos que estamos acostumbrados. acostumbrados, pero que le va a venir muy bien en su carrera y para ir avanzando como boxeador, que es lo que tienen que hacer. Creo que es una pelea muy, muy bien elegida. Bien elegida. Muy bien elegida, sí. Han querido tirar de tu. Chuchi del Valle es un entrenador listo y ha querido tirar de tu experiencia para darle un plus de calidad a su rincón en esta pelea. Sí, yo estoy aquí para colaborar con ellos, estoy hablando con él y aquí estoy para ayudar y para, bueno, para aportar mi granito de arena. Estaba muy feliz, Chuchi, de la decisión de contar contigo. Me parece un fichaje extraordinario. Pues yo también estoy feliz. Ricardo, cuéntame, ¿cómo está tu cuadra ahora? ¿Qué plan tenemos para el futuro? Sé que te entrevistamos no hace mucho, en Navidad, y me dijiste que esto no había terminado, que tú seguías trabajando y que todavía te quedaban por sacar 5 o 6 campeones del mundo más, ¿no? Claro, en eso estamos. O sea, yo lo inmediato ahora, el día 14 de abril, pelea el Campeonato de la Unión Europea Tiburón. El 7 de mayo lo disputará Schuster. Y bueno, mientras tanto estamos haciendo voladitas en el rayo, voladitas pequeñas, Que están y que funcionando bien, están ¿no? funcionando muy bien, gracias a Dios, la gente va y está funcionando muy bien. El martes es la subasta de Rubén Nieto, Importante. que vamos a intentar ganarla e intentar hacerla en ¿Sí? España, sí. ¿Te la quieres traer? Quiero ganarla, sí. Y te va a matar tu mujer. Pues si no me ha matado ya, no creo que ya dé tiempo de Esta ganarla. altura ya, ¿no? Sigues poniendo toda la carne en el asador, ¿no? Sí, es que cada uno tiene una manera de ser, ¿sabes? Y tú vives así. Me gusta el riesgo. Qué bueno. Anoche estuvimos cenando juntos. Yo creo que estábamos toda la mesa focalizada en Ricardo porque Ricardo tiene un millón de anécdotas, claro, con una carrera tan larga, ¿no? Y con tantos viajes y con tantos buenos boxeadores y con tantos kilómetros en esto del boxeo. Cuando no saltaba uno a preguntarte algo, saltaba yo y cuando no saltaba otro y así estábamos permanentemente. Bueno, más que preguntar, me poníais trampas. Yo creo que a ti es muy complicado ya no ponértela, sino que te caigas en ella. Es complicado. Hablar con Ricardo Sánchez Atocha es que se te vengan mil momentos en los que has sido protagonista a la cabeza. Pero a mí me gustaría que empezáramos por el principio. A mí me gustaría que me contaras cómo empieza todo, cómo empieza la leyenda. Y me imagino que en el Palacio de los Deportes, hecho un chico, ¿no? Claro, yo empecé en el Palacio de Deportes pues con 13 años.
empecé a entrenar y, con Pampito Rodríguez y estuve boxeando hasta los 20. A los 21 empecé ya como entrenador. Y en el Palacio de los Deportes había un ambientazo terrible. Porque, ¿año? Pues en el año 74, 75. Estaban todos, había muchos entrenadores, muchos boxeadores, muchos extranjeros. Y yo empezaba, o sea, yo entrenaba a las 5 de la tarde cuando abría y me quedaba hasta las 10 que cuando cerraba. Porque me encantaba verlos y ver cómo guanteaban. A unos y a otros y a otros. A todos. Era como, pues yo no sé, como una película. ¿A quién teníamos en aquella época en el Palacio? Porque claro, eso es mítico, ese momento. Mira, estaba Manolo Calvo, que es el padre, Manolo Calvo padre. Manolo Calvo padre. Estaba Alegrá. Estaban pues, muchos. Y luego gente, pues también gente de fuera. Estaba Miguel Velázquez. Que iba Perico Fernández a guantear de vez en cuando, Gitano Jiménez. O sea, había muchísima gente muy buena y la verdad era muy, muy entretenido. Tuve la suerte de entrenar una semana también con San Mansurín cuando vino a hablar con Velázquez. Oh. Y ver su manera de entrenar. Porque curiosamente, en el boxeo en general, pero sobre todo en el boxeo en español, en esa época era como un pecado beber agua. O sea, no se podía beber agua. No se rehidrataban. No bebas, no, escupe el agua. Joder, macho, es que morían. Y entonces llegó Mansurín, empezó a entrenar. Mansurín entrenaba 5 horas, de las 5 hasta las 10. Pero en el transcurso de esas 5 horas se bebía 10 litros de agua. O sea, estaba bebiendo permanentemente, sudando y bebiendo. Claro, yo pensaba, digo, este hombre que va a hacer un campeonato del mundo y bebe agua, será porque beber agua sea bueno, ¿no? Claro. Tanto con el beber agua. Recordar que Mansurín era una superestrella del boxeo tailandés. Claro, ¿no? Esa fue una de las primeras dudas que yo tuve de lo del agua. Porque a mí me parecía que el no beber agua no era demasiado bueno, ¿no? Pero era como que no se podía beber agua. Yo lo recuerdo, hay que echarla. Y llegabas al rincón y acababas el asalto, enjuágate. Te enjuagabas y tenías que escupir, ¿no? Entonces, pues cosas de las de antes. Luego se ha demostrado que rehidratarse. No, es que es básico. Es, o sea, básico. Es la vida, el agua es la vida. Es básico para todo, para el entrenamiento, es básico para dar el peso. O sea, no, uno no puede dejar de beber nunca, bajo ningún concepto. El 99% de los accidentes que hay en el boxeo es por no beber, es por la deshidratación. Entonces, hay que acostumbrar a los boxeadores a que beban. Y si el día del pesaje tienen que suden lo que tengan que sudar, pero que no dejen de beber. No pueden llegar deshidratados. No se puede, no es posible. Es lo peor que pueden hacer en el boxeo. ¿Qué recuerdo tienes del Pampito de aquella época que bueno, creó escuela, ¿no? Claro, Pampito es que era como el padre de todos. Era una persona muy cariñosa, una persona que siempre estaba hablando de boxeo, hablaba mucho. Y que siempre después de entrenar, porque también le gustaba el vino, pues había unas terracitas Y aquellas tertulias, ¿no? Claro, aquello era pues la gloria. Porque era muy buen entrenador. Pero yo creo que era mejor conversador. Y mejor psicólogo, ¿no? Sí, muy buen psicólogo, sí. Continúas con Pampito, te empiezas a formar. Recordar que tú tuviste una carrera corta. Y yo te he escuchado decir que tú no las tomabas. Claro, por eso la tuve corta. Yo perdí 5 peleas y las 5 las perdí antes del límite. Bueno, 4 y el entrenamiento, que también fue cuando tuve que dejarlo. Curioso, ¿no? Sí, porque no las tomaba, pero sin embargo tenía muchos cojones. Luego no has dejado de tomarlas, macho. Iba y bueno, pues no pudo ser. Pampito, ¿se cruza en tu vida Pombo, Manolo Pombo? Sí, Manolo Pombo era yo antes de Pampito. Pampito muere y bueno, pues me quedo entrenado con Manolo Pombo. Y bueno, pues estuve con Manolo Pombo hasta el final ya. Hasta el final del Palacio. Ese entrenador. Bueno, ¿no? Entre medias cerraron el Palacio antes y lo volvieron a abrir. En ese periodo estuve entrenando en el Aferro con Manolo del Río. Otro monstruo. Algunas peleas con él, otro. Otro monstruo. Que aún sigue. Está que aún sigue en el Rayo entrenando con 80 y algunos años, ¿no? Incansable, es admirable el hombre, admirable. Impresionante. Comienzas con tu pequeña cuadra de amateur entre los que se encuentra Poli. Sí, pero eso cuenta mucho. Cuando se cerró el Palacio tenía 127 boxeadores. Cuando se cierra el Palacio, tú tienes 127 boxeadores. Yo boxeando. O sea, yo la primera volada que hice, porque esto de los malos rollos y el boxeo y las envidias, y esto no es de ahora, o sea, esto es de toda la puta vida.
Entonces yo la primera habla que yo organizo en el Valle Hermoso, había 8 o 9 combates con diferentes entrenadores y yo llego al Valle Hermoso, pasan las horas y no apareció ninguno. Entonces tuve que hacer la velada con todos los boxeadores con míos. Todos los tuyos, cruzándolos. Pero había tantos, tenía tantos que pude hacer los 10 o 12 combates que se hicieron solo con boxeadores míos. ¿Qué años, no? Sí, había mucho boxeo. Había boxeo en todos los sitios, en los cuarteles de los militares, en las fiestas de los pueblos. Estaba arraigado. Era mucho más habitual hacer boxeo, aunque fuera amateur, que no fuera profesional. Era cultura, porque había boxeo militar, había campeonato de España militar, había de todo esto. Bueno, empiezas con tu equipo. Sí, empiezo casi de casualidad, porque yo la verdad no tenía ninguna intención de ser entrenador. A mí me lo dijo un pombo, me dijo, ven aquí, me echas una mano. Y yo, ¿qué mano te voy a echar yo? Y bueno, pues ahí empecé. Cierto es que aproveché también que había muchos entrenadores, pero eran muy vagos. Y entonces enseguida me hice un hueco, porque yo tenía mucho ímpeto. Entonces tenías toda la gana del mundo. Y yo desde llevaba 15 días entrenando y ya quedaba con ellos para correr en el retiro. Y hacía lo que otros no hacían, pero porque a mí me encantaba. Y por eso enseguida tuve muchísimos boxeadores, incluso profesionales. Tenía a Roberto Redondo, entrenaba a Alfredo Evangelista. ¿Entrenaste a Alfredo? Sí. Ah, no tenía ese dato. Al primer profesional que le puse las manoplas fue Alfredo Evangelista. Uf, empezaste por arriba. Sí. Qué bueno. Y entrenaba con todos. Y, bueno, con Emilio García, que también había vuelto. Y ahí pues me fui haciendo, porque realmente los cursos de entrenador que hacían, que yo hice 2, pues tampoco es que te dijeran mucho, ¿no? Y tampoco estaban las redes sociales para... Era el día a día el que te ponía trabajo, en órbita. Era el trabajo de analizar a los boxeadores. Viendo a los entrenadores también trabajar. Sacar a uno, sacar a otro y preguntar. E intentar aprender, que es uno de los pecados de ahora, que a la gente no le gusta preguntar. Parecían que han nacido sabiendo. Y eso no es así. De buenas a primeras, tras tu inicio de carrera con tantísimos boxeadores, ¿te cambia la suerte? Sí. Estás con uno de tus boxeadores predilectos, Poli Díaz, y te cambia la suerte. Llega a vuestra vida... Sí, Enrique Sarasola, pero quiero decir que si no hubiera llegado Sarasola, Poli habría sido igual, lo mismo, porque Poli estaba llamado para hacer eso. Poli era un boxeador muy carismático antes que apareciera Enrique Sarasola. Lo que pasa es que Enrique Sarasola facilitó todo inmensamente. O sea, sí, le dio velocidad al proceso. Sí, es que era terrible. O sea, poniendo medios a vuestro alcance. Poniendo medios, poniendo dinero, poniendo de todo lo que nos hacía falta. Si no teníamos ningún problema de nada, claro, todas esas cosas pues ayudaron. ¿Cómo se fragua vuestra unión con Sarasola? Realmente eso es una cosa que hizo Poli, como casi todo. Poli lo hacía casi todo él. Si había algún patrocinador, lo encontraba él, sí. Casi todo lo hacía. Era un imán, ¿no? Era un imán, sí. Entonces fue un día a la Ciudad Deportiva Real Madrid con un amigo que jugaba a su hijo y tal y cual, y ahí conoció a Enrique Sarasola. Y bueno, pues... ¿Se enamoraría de la personalidad de Poli? Se enamoró de Poli y pues ahí empezamos. Porque realmente él me llama una noche a las 5 de la mañana, me dice, Ricardo, he conocido a un hombre que tiene caballos, que tiene mucho dinero, que no sé qué, que no vaya. Y digo, vale, Poli, tío. Déjalo para mañana. Déjame dormir ya, mañana me lo cuenta, ¿sabes? Y ahí estuvimos un mes que me decía, vamos a comer con él, ¿qué quiere comer? Que yo no le hacía mucho caso. Bueno, pues era un niño, en definitiva, Poli era un niño. Era un niño. Con 18, ¿no? 18 años. 18 años, ¿no? Y bueno, pues quedamos un día con él, hablamos, le dije lo que yo quería y me lo puso tan fácil que no me lo creía. No te lo creíste en absoluto, ¿no? Tampoco me lo creí, ¿no? Entonces lo primero que hice fue abrir una cuenta para empezar a comprar cosas. Que entonces había pesetas, con 25 millones de pesetas, que eso era algo que yo... Inexplicable, vamos, no inexplicable. Se lo creía nadie, a quien se lo contara era imposible. Inexplicable. 25 millones de pesetas del año 80. Y bueno, pues empezamos a gastar. Cogimos un piso en el Espinar, empezamos a comprar televisiones, muebles, ropa, zapatos, un ring, esto, de todo compramos. De todo. Que vamos, esto fue en octubre cuando empezamos con él, él se fue de vacaciones a Colombia y vino en enero, a final de enero. Y yo ya no había dinero. Ya no teníais dinero. Ahora que yo estaba perfecto, ¿no? Es cuando descubrí que el dinero se gastaba, ¿sabes? No habías tenido esa ocasión, sí, jamás, ¿no? Todo lo que tengas se gasta. Sí, macho. El Poli gastaba mucho también, gastaba mucho. ¿Sí? Era caprichoso y... Bueno, también es que nunca había tenido nada y podía tener la posibilidad de tener todo y...
Y bueno, pues... Y bueno, era un gastoso, pero contribuyó e hizo su parte del trabajo a la perfección. El poli era muy gastoso también porque era muy generoso con todo el mundo, ¿eh? O sea, el poli luego ya enfermo no es el poli. El poli era una persona súper generosa con todo el mundo, ¿eh? Hay una anécdota que quiero recordar porque creo que es un dato muy importante. Hablando del nivel de generosidad que tenía Poli, y es que cuando consigue su primer título en Italia, el cinturón te lo regala. Sí, sí, él me regaló su cinturón. ¿Y el reloj que le regalan a él? Claro, él como salió con el diario As, pues bueno, le regalaron un Cartier, y bueno, le dieron el Cartier, y lo dijo delante de todo el mundo, no es que se escondiera. Dijo, bueno, este se lo dio a mi entrenador y ya el próximo me lo quedo yo. Ese próximo nunca llegó. Delante de todos, nunca llegó, claro. Qué personalidad, ¿no? Sí, sí, era muy buen chaval, era un niño con mucha energía, y pues es que como que contagiaba su ganas de vivir. ¿Comenzáis? Entiendo que hacéis unas peleitas antes de meteros en el título de Europa. Bueno, nosotros en principio nos vamos porque la mujer de Enrique Sarasola era colombiana, y nosotros nos vamos a Colombia, estuvimos en Colombia 3 meses, en Barranquilla. Pues viendo entrenar a campeones del mundo, con los entrenadores, viendo cómo funcionaba todo un poco. Y estuvimos ahí 3 meses. Nos trajimos 2 sparring ya para que ayudaran al poli para el campeonato de Europa. ¿Edder González e Ismael Di Pineda o son posteriores estos? Anteriores. Alfredo Cáceres. Alfredo Cáceres. Y Suzuki Miranda, me acuerdo de... Esos fueron los primeros. Luego vino Ismael de Pineda y Edder González. Pero eso fue después. Eso es posterior, ¿no? Llegáis a Chiavari, a Italia, a disputar el Campeonato de Europa. Poli era una incógnita. Para mí no era ninguna incógnita. Para ti no, porque tú trabajabas con él todos los días, pero a nivel global, Poli en definitiva era un desconocido, ¿no? Sí, sí, Poli era pues eso, un bozado español, de barrio, ya está. Llegáis al Campeonato de Europa, Poli le pasa por encima a Luca De Lorenzi. De hecho, ese año... Le dan el Piero Pini como boxeador del año en Europa. El mejor boxeador de Europa, sí, de todas las categorías. Eso es una barbaridad. Sí, claro, eso era difícil. En Chiavari quedó muy bien Poli. O sea, él peleaba con Luca De Lorenzi, que era un gran boxeador, que ya era más conocido. Y le pasa por encima. Barri, sí. Le pasa por encima. Sí. En esa pelea peleó también Alfredo Cáceres, que perdió por punto. Se enciende la luz, empieza la leyenda de Poli. Después sí, yo me acuerdo del titular de Vicente Carreño del diario As, que era comienza la era Poli. Nunca mejor explicado. En la portada de las. Qué bueno. Recordar que Poli pelea con Luca De Lorenzi, pero luego le llega de memoria a Stefano Cassi, a Lensimos. Steve Boyle. Fue el que más le costó. Steve Boyle fue duro. Con Alensi Moes, si no recuerdo mal, hubo 2 peleas. Alensi Moes, una de ellas, no sé qué le pasó, que se quedó sin fuerza en un brazo, en el hombro. Y bueno, Simoes se tapaba bien, pero no le complicó para nada. El que le complicó de verdad a Poli fue Steve Boyle. Esa fue la pelea más difícil. Gerbert Jacobsen, que llegaba como que nos quitaba el título y Poli le pasó por encima. Bien, le metió una derecha que lo sentó de culo. Lo vemos con la distancia y quizás se puede pensar que las peleas se ganaban. Estábamos hablando de títulos de Europa con aspirantes Europa, oficiales. Con aspirantes oficiales y con boxeadores de primer nivel. O sea que todos los que pelearon con Poli. De hecho, Poli estaba de número uno en el Consejo Mundial, en la Asociación y en la Federación Internacional. Número uno, aspirante oficial en las 3 coronas. Cuando él pelea con Whittaker, es aspirante oficial de las 3 títulos. Y se va después de haber hecho 6 o 7 defensas. Ocho. Siete defensas y la que ganó, habiendo desmontado el peso ligero europeo de punta a punta y nos vamos en busca de Pernell Whittaker, que por aquel entonces era el boxeador number one del mundo en todos los pesos, era libra por libra. Intratable, era un zurdo muy habilidoso. De hecho, luego continuó su carrera y fue campeón del mundo en alguna categoría más. Pero ya Poli no llega centrado a... No, Poli ya... ¿Qué pasa, Ricardo? Bueno, porque se confunde. Es que era una época en que la juventud se confundía mucho y él pues se confundió, ya está. Estaba en un mundo que no le correspondía, porque realmente
el mundo de la jet set, pues son ellos, pero no te dejan entrar. Ni si tú no perteneces de cuna, claro. Claro, no. Y bueno, pues quería vivir un poco como ellos. Y se te empieza a ir de las manos, ¿no? Y se confundió. Sí, claro. Se empieza a poner difícil. Porque Poli había sido una maravilla trabajar con él, claro, siempre, Poli, ¿no? Una de las cosas que tenía es que le gustaba muchísimo entrenar, y entrenaba y entrenaba y entrenaba, y era... Y ahí empezó, pues, a dejar de entrenar. O sea, ya descansaba 2 meses para entrenar 2, iba como a 50-50. Y ya la máquina no... Claro, lo que pasa es que tiene un poderío físico tan grande que él fue viviendo de la renta, desde la pelea con De Lorenzi, todo lo que hizo fue vivir de la renta, de lo que había hecho, porque ya no hacía el trabajo suficiente como para... No había manera, ¿no? No había manera, que va, era difícil. Era complicado ponerlo a trabajar. Qué pena, ¿no? Estamos hablando, sí, pero... de alguien que podía haber sido... Claro, tú te das cuenta que Poli, cuando hizo el Mundial con Whittaker, tenía 23 años. Número uno en el mundo, en todos los claro. organismos. Se pierde. Ya se hizo, ya cuando peleó con Whittaker, se hizo súper popular en el mundo entero, porque él quedó bien, perdió por decisión, pero no quedó mal, quedó bien. Y bueno, pues podía haber hecho muchísimas cosas. Llegas a... Esta anécdota la comentamos anoche. Entiendo que el campamento de Poli fue un poco un desastre, ¿no? No hubo campamento. No hubo campamento. Él se fue, él peleó en mayo en el Espinar, una pelea para la gente del Espinar y tal, y teníamos que empezar la concentración 2 semanas después, y Polipor no apareció. ¿Directamente no apareció? Directamente no apareció. Teníamos contratado un campo de entrenamiento en Puerto Rico, que en principio íbamos a entrenar en Puerto Rico 1 mes y medio, y luego de Puerto Rico ya nos íbamos a ir a Estados Unidos para aclimataros. Para ir haciéndolo bien, y todo eso se perdió y no se pudo hacer. O sea, que Poli llega a la pelea ¿con cuántas semanas de entrenamiento? Con ninguna. ¿Con ninguna? Con ninguna. ¿Te plantas en el pesaje con tu bolsa de deporte y tus plásticos dentro? Claro, porque nosotros estuvimos 10 días en Norfolk. Norfolk. Y hacíamos 3 entrenamientos diarios, pero porque realmente no podían tener más de 10 minutos. O sea, él sudaba un poco, sudaba. Y comía, pues eso, media lechuga por día. Porque no, es que no, si no nos... No iba a dar el peso de ningún modo. Y bueno, pues llegamos al día del pesaje, que fue el día que se cambió, porque el pesaje era siempre el mismo día, ya lo hicieron el día anterior, la primera vez. Y pues yo iba realmente, sabía que le sobraba 1 kilo, más o menos. Y, vamos a pesarnos y llevamos los plásticos y suda. Y bueno, pues fue una sorpresa, fuimos y dio el peso por debajo. ¿Casualmente dio el peso? Que está, pero Whittaker no dio el peso, Whittaker se pasó 300 gramos aún así. O sea que Whittaker iba 1,5 kilos por arriba. Claro, Whittaker iba 1,5 kilos por arriba, seguro. Curioso. Bueno, sudó un poco, dio el peso y ya está. ¡Pop! Y báscula mágica. Báscula mágica. Báscula mágica. Se pierde en Norfolk. ¿Cómo vives la pelea en la esquina, Ricardo? Entiendo que con una impotencia... Pues mal, sí, mal porque... Porque no quedó mal e iba hecho un desastre. ¿Qué hubiera hecho si hubiera ido a tope, no? Claro. Esa es mi duda. O sea, yo creo, de verdad, sinceramente, que Poli podría haber ganado. ¿Nunca peleasteis con Whittaker? Claro. Eso es lo que yo creo, pero... Pues que la vida es como es. Y hay cosas que no sabremos nunca, ¿verdad? Se pueden cambiar. Hay cosas que no... Escondidas, claro. Que no sabremos nunca. Bueno, ya, creo que después de la pelea de Whittaker casi todo el mundo ya lo sabemos. Un Poli intermitente que... intermitente, ya no hubo Poli, ya las veces que volvió fue horrible. Sí, él iba a volver, pues mira, te voy a decir, él iba a volver el 17 de diciembre, iba a volver en el Palacio de Deportes a hacer el Mundial con Colli, eso estaba previsto así. Y además estaba hecho, lo habías conseguido. Estaba hecho, estaba aprobado por la televisión, por Telecinco, y se hacía la pelea en Madrid, estaba todo hecho, estaba el Palacio contratado, estaba todo hecho. Y se fue a Portugal a no sé qué. Y ya no lo pillaste. Y ya no apareció. Esa pelea, como ya la tenías hecha, se la endosas a... En principio a Verdonce. En principio a Verdonce. ¿Qué pasó? Se iba a hacer con Verdonce en el Palacio de los Deportes. Y bueno, ya estaba todo cerrado también, pero la televisión dijo que no quería Verdonce, que si no era el Poli no... No ponía la pasta. Y que no se podía hacer.
Y entonces pues yo hablé con Rivero. Con los argentinos. Que era el manager, le dije, mira, esto es lo que hay, macho, lo siento, pero es que ellos querían hacer una defensa. Porque tendría un récord, esa era la novena defensa de Colli en un año, 9 defensas en un año. Y querían hacerlo porque le iban a dar un premio, porque no sé qué. Y entonces, pues bueno, movieron los hilos y bueno, pues que venga Bronce aquí y lo hacemos aquí. Bronce no le pareció demasiada buena idea, y a mí tampoco. Y la Argentina. Sí, Bronce no era un hombre que pegara mucho, era uno que se, y era como bastante complicado ganar ahí por decisión. Y bueno, ofrecía a Eder González, que para ellos yo no lo conocía. Yo sabía que Eder pegaba muy fuerte. Hicimos el campeonato con Eder González. De hecho, fue el escándalo del siglo, fue el robo del siglo del boxeo internacional. Yo no he vivido una cosa igual nunca, jamás. Yo no he visto nada igual. Recordar que los argentinos agarraban a Colli completamente cao, de pie. No, pero es que el árbitro paró. O sea, yo subo, sí, la pelea se para. El árbitro para la pelea. Y cuando yo subo me dice, oye, que te descalifico. Y digo, pues si has parado, tío. Y todo esto mientras tanto, levantándole uno por un lado, otro por otro. Otro. O sea, fue una cosa espectacular. E incluso alguna que otra pistola. Sí, eso también, eso fue por allí, ¿no? Para que no me revolviera. Incluso alguna otra pistola intentando convencerte de que aquella pelea no la podía ganar Eder, ¿no? Me quitaron el botiquín, me quitaron la banqueta, me quitaron todo. Me iban quitando las cosas según pasaban a los asaltos. Acojonante. Increíble, ¿eh? Argentina. González, al que se había incorporado anteriormente. Increíble esa derecha del colombiano Eder González, justo en el mentón del campeón mundial, enviándola a la lona como un saco. Y de alguna manera se incorpora este hombre en contra de la soga, pero un conteo larguísimo de parte del árbitro, claramente más de 10 segundos. Ahí va González encima del campeón. Con toda fuerza, sobre las sogas, de alguna manera se mantiene de pie Colli, se para a la acción. ¿Qué pasó aquí? De alguna manera, bueno, parece que el árbitro va a parar el combate, se abraza con su manager. Bueno, ¿y ahora qué es lo que sucedió ahí? Isidro Rodríguez paró la pelea, de repente, dándole tiempo a Colli de mantenerse en pie. Mira cómo su manager la agarra los pantalones porque está totalmente groggy, no puede continuar. Ven ustedes el tiempo que queda en el reloj todavía. Ahí va encima de él González y ahora suena la campana a poco más de 2 minutos y medio en lo que ha sido un round muy corto. Ven ustedes el reloj nuestro que comenzó justo con el principio de este segundo asalto y que no lo hemos parado. El segundo round tenía que estar todavía en acción, precisamente hasta ahora. Así que el árbitro Isidro Rodríguez no solo le dio un conteo larguísimo a Colli, sino que también por un momento paró el combate sin ninguna explicación. En lo que parecía que iba a ser un standing egg count, pero en la AMB, en peleas de títulos mundiales, no existe la cuenta mientras el boxeador está de pie. O sea, no hay cuenta de protección. O sea que no se explicaba por qué en ese momento paró la pelea. González pensó que había ganado, es más, estaba ya abrazando a su manager. Increíble Argentina. Afortunadamente, tienes una cuadra de deportistas estupendo. Javi Castillo empieza a asomar la cabeza con ese tesón y ese trabajar. Sí, yo creo que cuando ocurre esto de Poli, no lo del 17, una cosa que había antes para hacer en el Palacio, pues bueno, ya decidimos que había que lanzar era Javier Castillejo. Y así hizo una presentación grande en un restaurante en Madrid. Entiendo que te daba una pena horrorosa desprenderte de lo que había sido sí, yo es que no tu niño, ¿no? Yo no desprendí un nunca. Sueño, ¿no? Yo intentaba siempre. De hecho, le fui poniendo, le puse en Santander un par de años después, le fui intentando. Pero cada vez que volvía, cada vez era peor. Era peor. A veces era peor. Entonces, pues bueno, empezamos.